Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le da visibilidad a las diferentes cadenas de valor del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuariamedia@gmail.com. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, regresamos a la finca La Esperanza, ubicada en el departamento de Anta, para observar cómo funciona la producción ganadera con rodeos de cría basada en el pasto mulato 2. En el lugar dialogamos con su propietario, Julián Alborg, que nos dio precisiones sobre las características del campo y del manejo con PRB. Además, dialogamos con el representante de la pastura en la Argentina y asesor en temas forrajeros, Carlos González de Urquiza, que nos dio precisiones sobre las características de la siembra y su comportamiento según el ambiente. En el último bloque, estuvimos en el Centro de Estufado Comunitario de Campo Santo, en el departamento de Güemes, para asistir a la finalización del curso de Capataz de Finca Tabacalera, y en el lugar dialogamos con Ignacio Soto Fleming, de la Cámara del Tabaco de Salta, Hermes Soufrind, de la Subsecretaría de Educación y Trabajo, y con los productores locales Diego y Jesús López. Retornamos a la finca La Esperanza, ubicada en el departamento Anta, en la zona del Parque Nacional Estancia El Rey, lugar donde se desarrolla un planteo de cría basado en el pasto mulato 2. En el lugar dialogamos con su propietario, Julián Alborg, y con el representante de Semillas Magna en la Argentina y asesor forrajero, Carlos González de Urquiza. Y bueno, acá es un rodeo de vacas en su origen, Brangus coloradas y Braford. Y desde hace 12 años que estamos en el tema este, y siempre se compraron toros Braford. Así que bueno, vamos para el Braford directamente. ¿Y cuál es el sistema que ustedes utilizan en cuanto a momentos de parición y también cómo está trabajado el campo en ese aspecto? Y bueno, nosotros damos servicio por lo general. En el año pasado dimos servicio en enero y estamos esperando ahora los nacimientos para noviembre. ¿Cómo trabajan con respecto al tema de las pasturas? ¿En qué momento usan las pasturas? ¿Por qué en este momento las vacas están en ese pasto que ya está seco saliendo del verano, saliendo del invierno y entrando justamente en los meses ya de primavera-verano? Y bueno, ese es un lote de mulato que se guardó diferido para llegar hasta noviembre, que es hasta que empieza a llover acá. Bueno, ahora se adelantó, hubo una lluvia la semana pasada, así que bueno, ya las vacas las vamos moviendo a donde tenemos verde y se van moviendo las vacas a medida de que antes de que los pastos empiecen a florecer, se los va rotando diariamente con un sistema de pastoreo racional, a donde vamos agilizando el movimiento de las vacas y que vayan pasando por los rodeos, desflorando. Y hay una inversión muy fuerte para poder llevar el agua a esos rodeos, ¿no? Sí, la idea es, como te estuve mostrando, que la vaca no vaya más a tomar agua al bebedero tradicional, sino que el agua vaya a la vaca. Cada 120 metros la vaca va a tener un bebedero móvil a donde cada vez que se va corriendo el hilo del boyero tiene un hidrante con un bebedero con agua constantemente limpia. ¿Cuántas vacas tienen habitualmente en el campo? Y acá son 800 madres y la reposición, ahora tenemos 200 vaquillas de reposición. ¿Cuál es el destino de los terneros y de las terneras? Y bueno, todo lo que es macho se vende al destete junto con algunas hembras y guardamos un porcentaje de hembras para reposición de plantel nuestro. ¿La idea es seguir creciendo en el rodeo bovino? Y bueno, ahora con el tema del PRB, estuvimos viendo que nos sobró mucho pasto este año y este año vamos a empezar con los hidrantes, o sea que va a sobrar más pasto
vamos a tener que crecer con más madres para poder comer todo el pasto que vamos a tener. Mulato 2 es un híbrido. ¿Cuáles son las ventajas del híbrido? Mayor producción de forraje, mayor proteína y mayor digestibilidad. Para lograr que esto se exprese en un buen potrero fundado de mulato, hay que hacer una buena siembra. Una buena siembra es una buena preparación de suelos, una buena sembradora de precisión, que siembre en hileras, que se pueda cuantificar cuántas semillas por metro cuadrado estamos echando, cuántas por metro lineal, la profundidad. Y estos son plantas por metro cuadrado, porque eso es el negocio del ganadero, las plantas por metro cuadrado. Si uno tiene unas 15 plantas por metro cuadrado, tiene garantizado 450, 500 kilos de carne por hectárea al año. Siempre hablando de mulato, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, si uno va a invertir en un híbrido, tener en cuenta todo este bagaje de labores culturales necesarias para lograr el éxito. Ahora, ¿qué pasó con el mulato durante estos años en los campos que hemos visto, como por ejemplo este, ha sobrevivido durante todo este tiempo, y en los otros, qué pasó? Bueno, en la mitad de todo esto vino la pandemia, entonces no hemos tenido mucha información, pero lo que sí estamos claro es dónde sembrar el mulato. El mulato se debe sembrar en áreas arriba de 700, 800 milímetros, en una latitud, porque la latitud es clave acá. Tiene que ser donde estamos ahora, de las Lajitas hacia el norte. Ahí estamos empezando a ver buenos establecimientos de mulato 2. Cuanto más al norte se siembra el mulato, mejor va a ser el resultado. Cuanto más temperatura tenga, cuanto más disponibilidad de humedad tenga, mejor es el resultado del mulato. Mulato no es como Gatton Panic o como una grama o como algunos otros pastos forrajeros. Necesita ciertas condiciones. Suelos de buen drenaje, suelos que sean francoarenosos, francoarcillosos, que no se inunden. Entonces, ahí, con esas condiciones, está asegurado el éxito de mulato. Porque, vuelvo a repetir, producción de carne, producción de forraje, proteína, calidad, digestibilidad. Son pocas las alternativas forrajeras que presentan esto. Entonces, hay que tener en cuenta y pensar en este híbrido, mulato 2. Época de siembra del mulato 2. Estamos entonces entrando justamente en esa etapa. Sí, mulato hay que sembrarlo cuando empiecen las lluvias, cuando haya disponibilidad de temperatura en el suelo y de disponibilidad de humedad. Estamos hablando de noviembre, acá en Salta, diciembre, y no más allá de mediados de febrero. ¿Por qué? Porque el mulato necesita 90 días para establecerse. 90 días para desarrollar su raíz, 90 días para desarrollar su estructura. Si se acaba la humedad o viene algún frío, alguna helada, ya hay riesgos. Así que 15 de febrero es una buena época como para decir, bueno, hasta acá llegué. La quema de campos, pastizales y basurales tiene un fuerte impacto en el medio ambiente y en el suministro energético de la región, pudiendo generar interrupciones en el abastecimiento de la energía eléctrica y deterioro del equipamiento eléctrico de la zona. Transener, uniendo la Argentina con energía. El desarrollo forrajero del mundo tropical viene de la mano de los híbridos. Mulato 2, Caimán, Cobra, Mestizo. Tenemos todas las semillas tropicales y subtropicales. Brachiarias, Mombasa, Tanzania, Suri, Grama Rhodes, Gatton Panic. Asesoramiento y servicio técnico a nuestros clientes. Semillas Magna. La mitad de la genética entra por la boca. www.semillasmagna.com.ar.
Muchas veces necesitamos ayuda. Las afecciones de salud mental pueden interferir en nuestras actividades cotidianas, los vínculos con los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si te sentís mal, no queremos que te quedes en soledad. Llama al Servicio de Psicología del 911 o acércate a la guardia de los hospitales o centros de salud. Gobierno de Salta. Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y continuamos recorriendo las instalaciones del establecimiento La Esperanza, ubicado en el departamento Anta, en la zona del Parque Nacional Estancia El Rey. Aquí dialogamos nuevamente con su propietario, Julián Alborg, y con Carlos González de Urquiza, distribuidor en la Argentina de la semilla del pasto Mulato 2. Hacemos hincapié en el comportamiento nutricional que tiene esta pastura en el rodeo del lugar. De enfermedades ninguna y de plagas, tuvimos problemas de plagas en otras pasturas, en el mismo campo, pero en el mulato ninguna. Es más, la langosta, que tengo un pedazo de un potrerito allá de que tengo mulato, y tengo un ataque de camalote, y se lo comían al camalote y al mulato no lo tocaban. O sea que es una buena noticia, entonces teniendo en cuenta que por ahí azotan las mangas de langostas en la zona, y esto no ha sido pasible entonces de las langostas. No lo comen, no lo comen, no lo tocan. Julián, otro dato que siempre viene bien consultar al productor. ¿Qué rendimiento en cuanto a kilos de carnes te ha dado el mulato 2? Mirá, no lo tengo medido en exactitud. Lo que sí te puedo decir es que nosotros a los 24 meses entorábamos vaquillonas de 300 kilos y ahora a los 24 meses todas las vaquillonas más o menos 360 kilos, 370 kilos. O sea que hay una diferencia importante, un 20% más. Y esto significa entonces que tenés mejor nivel de preñez porque seguramente tiene mejor condición corporal. Sí, mejor nivel de preñez y se me preñan todas las vaquillonas, un buen porcentaje, digamos, porque están todas, digamos, con la cantidad, con los kilos que necesitan para preñarse. En cuanto a la palatabilidad que tiene este pasto con respecto a las vacas, ¿cómo lo ves? No, es muy bueno, tiene muy buena palatividad. Porque es todo hoja, no tiene prácticamente, no tiene tallo casi. Y del manejo que ustedes logran acá, ¿hasta cuánto lo consumen? ¿Hasta cuánto dejan la vaca acá en cuanto a la altura de la planta? Y se lo trata de comer, que quede, por ejemplo, este es un lote que ya fue comido, que ahora está rebrotando, pero le queda 15 centímetros, 20 centímetros. No olvidemos que es un pasto que tiene mi altura. ¿Y qué pasa con el pasto que sobra? ¿Han probado diferirlo? ¿Han probado hacer rollo? ¿Qué destino les están dando? No, el pasto que sobra no sobra nada, se lo come todo. Se lo aprovecha todo. ¿Y se ha probado hacer rollos también? También, sí, hicimos rollo en dos oportunidades. Muy lindos los rollos, salen, mantiene bastante el verde adentro. Tiene buen rendimiento también por hectárea, seguramente. Sí, muy pesados. No lo tengo medido el rendimiento tampoco, pero muy, muy buenos rollos. Yo tengo un pequeño dato ahí referente a la productividad de los pastos, ¿no? Más o menos en promedio, un potrero de mulato bien establecido te puede producir unos 450 a 500 kilos de carne por hectárea al año. Eso es estandarizado, ¿eh? Y si tenés hablando de una carga instantánea, podemos hablar de 1500 kilos como carga instantánea. Porque el mulato, cuanto más intensivo es el pastoreo, mejor es la respuesta de este pasto. Si uno pudiera tener potreros manejados con eléctrico, como es el caso acá de Julián Alborg, que lo maneja, tiene el agua disponible y es bien intensivo el manejo, la productividad del mulato aumenta notablemente. Hemos hablado mucho del comportamiento de este pasto, de las características que tiene el mulato 2, del rendimiento en el campo, sobre todo acá en el norte del país. Pero la pregunta más importante es, ¿hay semillas? ¿Hay disponibilidad? ¿Dónde se compra?
Sí, tenemos semillas, las semillas de Mulato 2 son importadas de Brasil. Tenemos disponibilidad, ya las semillas están llegando a puerto para poder despacharlas a partir de la semana que viene. No solamente Mulato, sino que tenemos toda la línea de híbridos de braquiarias. Está el caimán, que es una variedad para suelos que se inundan, el camello para suelos secos y zonas de menos de 500 milímetros. Toda la variedad de Panicums, que Tanzania, Suri, Gatón Panic, tenemos todo, Grama Rhodes, Callide, Catambora, en fin, tenemos toda la gama y la línea de productos. Nuestras oficinas están en Buenos Aires, pero se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página, que es www.semillasmagna.com.ar, o si no, nos pueden llamar al 03548-566652. Ese es nuestro celular, nuestro WhatsApp, así que a través de esta información nosotros podemos brindar la información que necesiten y despachar las semillas a cualquier parte del país. El desarrollo forrajero del mundo tropical viene de la mano de los híbridos. Mulato 2, Caimán, Cobra, Mestizo. Tenemos todas las semillas tropicales y subtropicales. Brachiarias, Mombasa, Tanzania, Suri, Grama Rhodes, Gatón Panic. Asesoramiento y servicio técnico a nuestros clientes. Semillas Magna. La mitad de la genética entra por la boca. www.semillasmagna.com.ar. Política de Estado. Los ciudadanos tenemos el derecho a alimentarnos con carnes sanas, respaldadas por las autoridades nacionales, con estatus único sanitario desde la génesis hasta el consumo, con estricto control científico y trazabilidad absoluta, brindando sustentabilidad a la producción, a la industria, al consumo y exportación de carnes. Establecimiento Frigorífico Brunetti. La quema de campos, pastizales y basurales tiene un fuerte impacto en el medio ambiente y en el suministro energético de la región, pudiendo generar interrupciones en el abastecimiento de la energía eléctrica y deterioro del equipamiento eléctrico de la zona. Transener, uniendo la Argentina con energía. Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria. La articulación entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Cámara del Tabaco de Salta permitió la realización durante todo este año de diferentes cursos de capacitación. Recientemente estuvimos en el Centro de Estufado Comunitario de Campo Santo, lugar donde se llevó a cabo la última clase de la capacitación de capataz en fincas tabacaleras. En el lugar dialogamos con Ignacio Soto Fleming, de la Cámara del Tabaco de Salta, Hermes Soufrín, de la Subsecretaría de Educación y Trabajo, y con los productores locales Diego y Jesús López. Estamos haciendo la última clase de lo que es la capacitación de capataz para finca tabacalera, donde vimos las diferentes temáticas en todos los niveles de proceso de lo que es la producción del tabaco. Este curso fue acompañado por el Ministerio de Educación a través de la certificación del mismo, con todos los módulos de lo que eran la producción directa, las temáticas importantes que eran uso y mantenimiento de estufas bulk curing, uso y mantenimiento de maquinaria agrícola, además de diferentes temáticas que acompañan en la producción tabacalera. Por una cuestión de tiempo se alargó un poco, pero bueno, así que agradecemos desde ya mucho la participación de la gente que, a pesar de hoy estar en la parte intensiva de la producción tabacalera, vino y nos acompañó en este curso, viendo así la importancia también de lo que es el implementar un poco de nuevas ideas o lograr comunicar a través de todas las entidades que nos acompañaron. Hubo una muy buena participación de los que concurrieron al curso, donde pudieron sacarse muchas dudas y tuvimos muchas instancias de poder ahondar en las temáticas dadas. Hubo mucha participación por ellos,
muchas dudas que también podrían haber sido explicadas en un poco en mayor profundidad. Mucha gente de la que vino, que participó de este curso, es gente que ya está en lo que es la producción, entonces una pequeña herramienta que muchas veces no lo vemos como algo importante puede llegar a sumar un punto bastante a favor en lo que es la producción. Entonces es un objetivo secundario, más allá de poder sumar más gente a lo que es la producción tabacalera, sino es calificar a la mano de obra que ya está trabajando y darle más herramientas para mejorar la producción. Estuvimos en comunicación con el Ministerio de Educación para ver cómo poder llegar a hacer un poco más de alcance y mayor participación de la gente. Entonces sí esperamos seguir trabajando con estas capacitaciones para mejorar lo que es la calidad de obra, de la calidad de mano de obra trabajadora, y poder incluir nueva gente en la producción tabacalera. Estamos trabajando en el sector productivo con la capacitación para capataz de finca tabacalera, contando con 80 horas de formación, vinculando el sector productivo privado con la educación pública como un fin totalmente necesario para capacitar a los recursos humanos del sector, abarcando diferentes áreas formativas, que es lo que los alumnos estarían necesitando para poder desarrollarse en esta capacitación laboral. Las personas que se acercaron buscando este tipo de formación, logramos capacitar en toda la zona de influencia donde se desarrolla la Cámara del Tabaco, preparando los recursos humanos en los conocimientos necesarios para poder desarrollarse, en este caso con esta formación, como capataces de fincas tabacaleras, que era una demanda que teníamos por parte del sector productivo en cuanto a recursos humanos capacitados en esta área. Consideramos que es fundamental esta vinculación entre el Ministerio de Educación y los diferentes sectores productivos de la provincia de Salta. En esta ocasión, con la Cámara del Tabaco, venimos trabajando hace más de 2-3 años ya en la formación de recursos humanos con las competencias y habilidades requeridas por el sector productivo. Se están desarrollando múltiples formaciones para capacitar a las personas de las zonas en toda el área productiva, en los diferentes recursos que se necesitan, en las demandas que nos presenta el sector para poder formar a las personas a demanda del sector productivo. La capacitación esta es muy importante para el sector. Bueno, se termina aprendiendo cosas que a veces uno no sabía o no le llevaba la importancia, los cuidados, el manejo de la estufa, también la parte de provincia del Ministerio de Educación, las capacitaciones que nos dan eran muy importantes, muchas veces. A mí me despertó en muchas situaciones de que estoy implementando lo que me enseñaron los profesores ahora. Y después el tema de las estufadas, que bueno, ahora ya comenzamos a estufar acá en Güeme y pudimos palpar todo el tema de funcionamiento de la estufa, el estufado y toda la parte eléctrica, bueno, la soldadura también, que es importante, también se necesita. Y el agradecimiento también a la Cámara, al Renatre, a Latitud Sur, la gente del INTA que nos dieron, la cooperativa, su tiempo para venir a enseñarlo y capacitarnos a todos. Para ser un buen capataz tiene que aprender todo el oficio, aprender a asadear, aprender a todos los trabajos para poder después dar las órdenes. Y estos cursos son las capacitaciones son muy, 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 muy interesantes, y ojalá que se sigan haciendo estas capacitaciones y los cursos por todo por todas las delegaciones de la Cámara del Tabaco. Bueno, es mi primera vez, digamos, como asistente, digamos, en estos cursos. Si bien soy productor tabacalero, pues hace relativamente poco tiempo, soy nuevo. Estos cursos, bueno, no solamente, digamos, tocan un área específica, digamos, el tema del campo, sino es muy amplio en ese sentido. Toca temas de marketing, toca temas de coordinación, el tema del capataz también, porque muchas veces el capataz es el, o sea,
sería la persona que coordina las diferentes áreas, digamos, vos, no solamente una persona necesitaría una en específico, sino que necesitas armar un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo muchas veces la persona, el productor tabacalero, tiene que encargarse de buscar a esas personas, porque muchas veces el productor no puede hacer todo. Entonces, bueno, lo que se busca en ese caso es formar estos equipos, gente que se maneje el tema de la finca, un capataz, otra gente que asadee, otra gente que sea tractorista, las diferentes áreas, digamos. Porque, bueno, uno siempre trata, digamos, de ir mejorando de a poco y aprendiendo cosas nuevas para ir mejorando su producción año a año. Entonces, digamos, el curso, digamos, sirve en ese sentido, para que nosotros, para enriquecernos más y para crecer. Se desarrollaron muchas áreas, muchas cosas que muchas veces a uno le faltaba, o hay conocimientos que uno quizás no tenía para pulir otras cosas, otros trabajos. Nos sirvió mucho en ese sentido. Hay muchos trabajos, digamos, que quizá uno pensaba que lo estaba haciendo bien y quizá se equivocaba. Y entonces, bueno, como yo recién estoy iniciando, muchas cosas me costaban al comienzo y, bueno, este curso me sirvió mucho en ese sentido. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuariamedia@gmail.com. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana.